Freaky Punchers, ¿cómo están? Yo soy Kaoru Uraiza y estoy con ustedes para hacer el análisis de la película Venom 2. Let it be carnage. Véanme, chicos. Yo estaba esperando esta película, mucho. De hecho, cuando los compañeros de prensa la vieron y empezaron a decirme que no les había gustado, yo así de, calla, por favor, calla, me rompes el corazón, es Tom Hardy, güey. Y luego la vi y tengo que admitir que no estaban del todo equivocados. Pero vámonos por partes. Primero, ¿de qué trata Venom 2? Venom y Eddie Brock ya llevan bastantes meses compartiendo el mismo cuerpo hasta que un día el asesino Cletus Cassidy decide llamar al periodista Eddie Brock para entregarle la historia de su vida y de sus asesinatos. Esto desencadena los sucesos que nos llevan al nacimiento de un nuevo simbionte del cuerpo del sanguinario Cletus, llamado Carnage. Ahora sí podemos hablar un poquito más acerca del análisis, que como saben tenemos 6 puntos básicos para analizar las películas y sí nos van a servir en esta ocasión, nos van a servir muchísimo, así que recordémoslos: dirección, actuación, guión, música, ritmo y fotografía. Pues me voy a ir con lo que quieren escuchar, güey. ¿Por qué la película es decepcionante? ¿Por qué la película no es lo que nada esperaba? Porque nada hace a una buena película si no es guión. Lo dijo Alfred Hitchcock, el guión de la película es bastante, si no es que demasiado débil. No tiene justificación en muchas de las cosas que ocurren. Sucede que yo creo que este producto fue planeado total y completamente para que fuera entretenida, para que público grande, chico, incluso los niños la pudieran ver. Algo que Deadpool no hizo. Deadpool desde la primera película, yo voy a hacer clasificación C, y a pesar del éxito que tuvo y que no pudieron entrar los niños a la sala de cine, para la segunda parte se mantuvo, clasificación C. Yo creo que esta película daba suficiente para hacer una clasificación más alta, pero pues estamos en pandemia, güey. O sea, estamos en un tiempo en el que tienen que darnos dinero y es por eso que yo creo que no decidieron irse hasta el fondo con el personaje de Carnage. Pero vaya, ni modo. El guión en sí es bastante débil. Hay muchas cosas que ocurren en la película que resultan ridículas. Que no importa si estás hablando de superhéroes. Eso no tendría por qué pasar. Simplemente lo ponen y sucede en la película para que pues puedas seguir teniendo una progresión y llegues al final. Esta película, este guión, a mí en lo particular me pareció que pudiera ser un episodio de la serie de Amazing Spider-Man o de la serie de cualquier Spider-Man que hayan visto. Imagínate tú un capítulo en donde Venom fue el protagonista, que seguramente sí los hay. Esta no es una historia que a mí me parezca que valga la pena ser llevada a la pantalla grande. Así de débil está el guión. Ahora, que si la película te resulta divertida, entretenida, que si los personajes siguen manteniendo el carisma, ese es otro rollo. Esto no es un spoiler, pero hay una escena en donde Carnage ya fue creado y utiliza una computadora. Hace cuenta que sus dedos se transforman en cables y así puede entrar a la red policial, a la red de los secretos ocultos del FBI, güey, a la red de la CIA. Si no es que parece el Pentágono ese güey. ¿Quién sabe? Pero simplemente lo hacen porque pues estaba buscando una información y así de fácil la agarra y la consigue. Entonces, son inconsistencias que la película no ayudan a sostener un guión creíble, un guión pues valorable, güey. La película se mantiene en algo totalmente palomero y entretenido. Dicho esto, salvemos las cosas que del cómic fueron pues una ayuda bastante buena. Uno, por ejemplo, que me da gusto que Carnage de verdad haya nacido desde Venom, aunque no fue exactamente como sucede en el cómic, aquí sí nos dan a entender que fue gracias a Venom. Dos, al parecer el motor que activa a Cletus en esta película, que es su interés, esto lo descubren en los primeros 2 minutos de la película, y es que Cletus está motivado por encontrar a su amiga de la infancia, y eso es lo único
que está en los cómics, pero yo creo que es el único motor que mueve a Cletus. No vemos realmente que tenga interés, pues, de nada, ni siquiera ni de salir de la cárcel. A lo mejor de no morir, pero no de salir de la cárcel, ni de seguir matando gente, de nada. Y eso es algo que a mí me preocupa, porque entonces el villano no tiene una verdadera razón de ser, no tiene una consistencia lo suficientemente fuerte para decir, es que hay que detenerlo, y eso es bastante grave. A mí me parece bastante grave. También me gustó que el diseño de Carnage fuera muy parecido al de los cómics. Si es más grande, si es, se ve que es más poderoso que Venom. Y en efecto, es más poderoso que Venom. De hecho, yo cuando vi la película dije, es que ¿cómo le va a hacer Venom para ganarle? Si en los cómics necesita la ayuda de Spider-Man para poder enfrentar a Carnage. Y ni aún así, ni juntos pudieron vencerlo. Entonces, para mí, el desenlace de esta película es demasiado sacado de la manga, es algo que no sucede en los cómics y por lo menos a mi gusto no tiene ningún sentido. Incluso rayó en lo, pues, ridículo. La neta sí, el final, cómo es que enfrentan a Carnage como tal, yo creo que fue una salida rápida, fácil y vámonos a un punto en el que podamos conmover a los espectadores. No importa. Otra cosa del guión que no me pareció tan asertivo fue que Venom y Eddie siguen teniendo problemas, ellos siguen peleándose y realmente en los cómics ellos fueron compatibles desde el principio. Recordemos que Venom está primero en Spider-Man y de ahí absorbe sus habilidades y después termina en Eddie Brock. Y Eddie Brock lo recibe bien porque tienen este mismo carácter de, pues, ser unos abusivos, de ser malos. Entonces aquí pues estamos en esta balanza de que no queremos ser los héroes, pero tenemos que ser el villano. Entonces, eso es algo que a mí no me gustó. No me gustó que el problema principal de ellos dos fuera que siguieran teniendo problemas. Y esta escena en donde Venom va a... Hay una escena donde Venom está en un antro, en un pues un underground, en, pues, una party, güey. Da igual. La cosa es que yo no estoy tan segura de que Venom pudiera estar en un antro, porque no le gustan los sonidos altos. Tal vez sea de una frecuencia demasiado alta y la música de ahí no le afectaba. Pero de todas maneras me parece algo demasiado gratuito. El ritmo. El ritmo es otra cosa que va saliendo desde la primera película. El ritmo es así, es súper rápido. Es un diálogo tras diálogo tras diálogo. Te pimponeo uno, me respondes, el remate cómico, seguimos a lo que sigue. Incluso hay una edición en el momento de una película en donde se cambia la imagen a otra escena, pero continuamos escuchando el audio de la escena anterior. Es un método de edición bastante común que hemos visto en muchos lados, pero al menos aquí me pareció que no encajaba, que salía sobrando. Que a lo mejor la frase no estaba con el remate o con el timing adecuado para que diera risa, para que justificara que se hubiera dejado. La verdad no lo sé, pero la película dura menos de 2 horas, dura 1 hora 40. Y como es un ritmo tan rápido, tan golpeado y tan dinámico, se te va como agua. Entonces ahí es en donde digo, con un guión débil y un ritmo bastante rápido, es un... Güey, estoy viendo el capítulo de una serie, ¿o qué onda? ¿No le echamos ganitas o qué pex? No lo sé. Eso es lo que a mí me pareció. Yo ya la vi 2 veces y la segunda vez que la vi fue así de... ¿ya se acabó? Bueno. Pues es que si no hay un conflicto lo suficientemente interesante que desmenuzar, que desarrollar, pues es obvio que la película se te vaya muy rápido. La música, hubo piezas que sí me gustaron mucho. La que inicia la película me gustó mucho, me pareció que me metía un poquito ahí de una atmósfera de peligro, una atmósfera de misticismo muy padre, me gustó mucho. Eminem sigue siendo la canción principal de la película y pues no me pareció tan mala, la podemos escuchar en los créditos finales y pues ahí tenemos un detalle, pues, que a lo mejor ese sí está bien, palomita. Los otros se quedaron como puntos y medios. Fotografía. Aquí nos vamos a ir mucho hacia la parte de, pues, el diseño más bien de los personajes. A mí me encantó cómo se ve Carnage, me gusta cómo se sigue viendo Venom, aunque leí algunos comentarios en redes sociales acerca de que muchos se quejaban de que Carnage y Riot, que es el villano de la primera película, se parecían mucho, que eran prácticamente iguales, la única diferencia es que uno era rojo y otro era de un color, pegándole al claro amarillo, y pues uno tenía tentáculos, y pues fuera de eso no había realmente más.
Yo creo que Carnage se ve bastante bien. Solamente hubo unos pequeños detalles que no me gustaron tanto. No se ve falso nada. En general, hubo una persona que me dijo que no le gustaron los efectos especiales y yo así de, ¿por qué? Se ven muy falsos. Y yo no noté nada de eso. Si tú sí lo notaste, pon aquí en tus comentarios en qué parte fue donde dices que pues, no te pareció. Está bien. Ahora sí, vámonos a lo que nos importa. ¡Actuación! Tom Hardy sigue siendo fantástico, sigue siendo increíblemente carismático y el hecho de que él mismo haga la voz de Venom ya nos había volado la cabeza desde la primera película, pero me gusta más que en esta película Venom está muchísimo más conectado con nuestra realidad. Digamos que en la primera era un inocente, alguien que no sabía cómo era nuestro mundo y ahora sí ya vio películas, ya escucha canciones, ya se sabe los remates de los chistes y eso es muy padre. Y eso le da a Venom una personalidad un poco más aguda, más sarcástica, más, pues, burlona. Y me gusta mucho que Tom Hardy le da muchas intenciones diferentes a su voz. No solamente dar una voz distinta, sino que cuando Venom está hablando de manera tajante, cuando está siendo burlón, cuando está siendo agresivo, ay, se escucha distinto y eso me encanta del personaje. Y el guión no tiene tantas oportunidades como para que te luzcas como actor, pero yo creo que Tom Hardy lo sigue haciendo increíble. Ahora, el personaje de Woody Harrelson. Carnage es Carnage. Es Cletus. Es un personaje que fue un asesino. Prácticamente Carnage es un personaje muy difícil. Y Cletus, pues es meramente un asesino en serie que pues es un ignorante que vive en un rancho y que no hace nada más. Y yo creo que Woody Harrelson sí logra ponerle un poquito de ambos. Cuando lo ves caminando te das cuenta que está caminando como una persona de rancho porque pues tiene esta corporalidad en la que pues estoy caminando de patas abiertas, tambaleándome y eso está chido. Pero también al momento de hablar como que le quiso poner un poquito de... Ah, soy filósofo, porque yo tenía razón al haber hecho todo lo que hice. Y tú, Eddie Brock, o sea... Creo que ahí sí hay una parte que... Como que se quisieron ver un poquito más ambiciosos con el personaje de Woody. Quisieron darle un peso para que él se viera imponente, así como Carnage. Y al mismo tiempo, pues, dejar esta locura que tiene el personaje de Cletus. Lo que no me gustó del personaje de Cletus fue el vestuario que usa ya que sale de la cárcel. Ese peinadito que tiene rayitos así marcados en la cabeza, como sus piquitos, yo dije, no manches. Ay, no. ¿Es en serio? ¿Qué le pasa? Estuvo horrendo, a mí al menos no me gustó. Y desde el póster lo pueden ver. Si ustedes están en el cine y tienen el póster de Venom enfrente, vean los piquitos que le hacen en su copete. Se ve súper, súper ridículo, la verdad. La dirección, yo creo que ahí está el engrane que nos hace falta. Yo creo que Andy Serkis nos ha dado personajes increíbles. Por si no lo recuerdan, ya lo pueden ver en El Planeta de los Simios, en Si Tuviera 30, en como Gollum. Y yo creo que ha hecho personificaciones muy increíbles. Y esta es la primera vez que deciden darle la dirección de una película. Y me sorprendió que fuera la de Venom. Pero pues yo quise tener fe. Y yo creo que se fue totalmente a lo seguro. Para hacer una ópera prima, pues está bien hecha. El problema es que era un proyecto que le quedó gigantesco. Si él se hubiera encargado de hacer otra cosa, otra película, otro guión, le hubiera quedado muy bien y hubieras dicho, ¡ay, es un trabajo redondo, bien bonito! Pero en este caso no. Necesitábamos algo que de verdad fuera grande, que fuera merecedor de una película. Y yo creo que si él se dedicara a dirigir episodios, lo haría fabuloso. Pero tendría que dirigir más comedias románticas, tendría que dirigir un poco más de películas que fueran palomeras. Un Rápido y Furioso le quedaría increíble. Pero aquí se fue muy a la segura. Yo no sé si eso tenía que ver con decisiones del estudio, la verdad, no lo sé. Pero esta película carece de todo lo que tendría que tener para ser verdaderamente extraordinaria. A mí me parece palomera. Pero a muchos, si no es que a la gran mayoría con los que hablé, les parece mala. Les parece muy, muy deficiente. Número uno, el personaje se llama Carnage. Y en ningún momento vemos una matanza. Yo no recuerdo que Carnage haya matado a alguien más que a la gente que se comió. Y fueron como tres. Nuestra idea de los cómics era esa. Yo me imaginaba que iba a haber sangre por todos lados. Y la verdad es que no la hubo. Ni siquiera esas escenas de muerte. Y eso es
precisamente para que nos quedemos en una clasificación que permita que toda la familia la pueda disfrutar. Y sí, es divertida y tiene el humor de pastelazo que había en la primera. Y a muchos no les gusta que Eddie Brock y Venom sigan siendo unos peleles, sigan actuando como unos perdedores, pero tienen sus destellos, ¿no? A mí me gusta que hay momentos en los que Venom sí se da cuenta que pues no es el héroe, que es el villano y que puede estar rompiendo las reglas y que de verdad no tiene por qué sufrir consecuencias de nada, porque pues a él no le importa. Es una película que está bien dirigida, el guión tiene demasiadas deficiencias, parece una chick flick. Son el tipo de deficiencias, el tipo de incoherencias que encuentras en una película chick flick. Entonces, no me sorprende. Lo malo es que Tom Hardy fue el que estuvo escribiendo el guión acompañado de otro escritor, otro guionista, que también dije... No sabía que Tom Hardy tuviera tan mal gusto, güey. Yo confiaba en que él iba a salvar la peli y no pasó. Pero ahí les va. La primera vez que fui a verla me estaba riendo mucho. Había cosas que sí me daban risa. Para la segunda vez había una familia en la sala de cine donde estaba y ellos estaban muy divertidos, estaban muertos de risa. Y al final la mamá dijo que le había gustado más que la primera. Entonces... la película va a cumplir su cometido. Si nosotros como fans de los cómics que conocemos a Carnage y sabemos cómo era y sabemos que eso no es lo que aparece en la película, pues, oye, ¿sabes qué? Mejor hubieras agarrado a otro simbionte o te hubieras inventado alguno. No es la primera vez que Sony lo hace. ¿Para qué te gastas a un personaje tan impactante como Carnage en una película de este tipo? Te hubieras inventado otra cosa. Si tú quieres entrar a ver una película de tu cómic favorito, de uno de los villanos más impactantes de Spider-Man, no lo vas a encontrar todavía, desafortunadamente. Ahora que si vas a ver un rato entretenido con tu novia que no sabe de cómics, ¡excelente! Si eres chavito y tienes que ir con tu papá y con tu mamá para que te paguen el boleto, ¡fantástico! Si tienes que ir con tus hermanitos chiquitos porque tu mamá te mandó para que... eso es, para eso es esta película, no nos hagamos tontos. Entonces, yo soy Carolyn Raiza, si te gustó este análisis, ayúdame compartiéndolo, puedes dejar tus comentarios, recuerda que ya tenemos un podcast de Freaky Punch, búscanos en Spotify, sígueme en mis redes sociales y yo te veo en el próximo video. Bye, 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 bye